La verdad que contento porque son recursos provenientes de la atención primaria a la salud, o sea, estar siempre cercano a la cuestión de salud es importante y en realidad en la prevención. Así que bueno, articular cuestiones con el hospital local y con todos los médicos es de suma necesidad. Y asimismo también firmas y percepciones de recursos a través del IPRODA y de Vialidad Provincial, que bueno, permiten acciones en infraestructura, en cuestiones que hacen a la mejor calidad de vida para los vecinos de nuestra localidad. Así que la verdad que contentos, felices por esta acción del gobierno de la provincia, de nuestro gobernador, para poder destrabar estas cuestiones y que podamos estar realizando algunas cosas importantes en nuestras localidades. Bueno, justamente importante, ¿no?, que el gobierno provincial esté trabajando codo a codo con los intendentes, los ministerios, en un contexto difícil. Sí, en un contexto difícil y sobre todo yo siempre destaco el diálogo permanente, que eso es fundamental, estar comunicado, estar siempre a través de un mensajito, reunirnos, vernos la cara, decir, bueno, cuáles son las necesidades, cómo podemos resolver las cuestiones, es importante. Así que yo destaco eso siempre del gobierno de la provincia, del gobernador, del vicegobernador, de los funcionarios del gobierno, de estar siempre presente en estas acciones, que es fundamental, porque en estos momentos difíciles a veces el diálogo hace mucho. Bueno, intendente, ¿nos puede comentar cómo encara este segundo semestre que se viene en su localidad, en Campo Grande? Bueno, la verdad que ayer con una actividad importante, porque bueno, hemos reunido a más de medio millar de jóvenes en nuestra localidad, justamente viendo alternativas de estudio, y la verdad que felices porque tengamos esta posibilidad en nuestros jóvenes ir optando de distintas cuestiones, ¿no es cierto?, a la proyección en el futuro a través del conocimiento de ellos mismos y bueno, distintas acciones que se vienen realizando, pero la verdad que tenemos grandes expectativas y grandes esperanzas para este segundo semestre de ir mejorando, ver y gestionar cuestiones que hagan a través de la obra pública, que generar puestos de trabajo, potenciar en nuestro parque industrial también inversiones que son fundamentales para poder generar puestos de trabajo. Así que la verdad que con mucha expectativa y con muchas pilas.